Hola amigos de YouTube, hoy os he enviado este vídeo de palomos deportivos y os voy a mostrar el cruzado de mensajero con deportivo. Si os acordáis, es el hijo de la pinta de prieto con el mensajero y aquí tenemos el resultado. Este pichón es el primero que hicimos este año, si os acordáis, y está en la muda. Aún está mudando y ya le queda poco para terminar. Bueno, más que nada he hecho este vídeo porque hubieron varios comentarios que me dijeron que el palomo deportivo cruzado con mensajero no era un palomo con mucho celo. Bueno, pues aquí tenéis el resultado, ya que es el único pichón que he hecho con este cruce este año, y lo que quiero hacer con él, más que nada para el palomo de trabajo. Como comenté, quería probar para el palomo de trabajo con buchón valenciano, es decir, echándole el buchón valenciano, una paloma, a ver cómo salen. Este año le eché la paloma negra, la buchón valenciano mía, pero no tuve suerte, ya que nacieron los pichones y él no le daba de comer, la paloma sí. Y al final pues tuve que pasar los pichones recién nacidos de 4 o 5 días y la pareja que le pasé pues no pudieron tampoco conseguirlo, ya que tenía también un pichón más, los pasé y empezó a extrañar la pareja también y al final los dejó perder. Más que nada el hijo de la pareja justamente que le pasé la apuesta pues continuó y sí que se crió, pero estos eran la diferencia. Aquel era un poco más grande, el que estaba solo, y no pude conseguir el criarlos. Pero este año vamos a probar en lo que es el palomo de trabajo y a ver cómo sale. Me comentaron también en uno de los vídeos si este palomo pues si valdría para la competición, para competir en palomo deportivo. Bueno, sí que se podríamos intentarlo, pero no daría muy buenos resultados. En este caso, lo que es aconsejable si queremos hacer alguno de ellos, pues sería echándole otra vez lo que es el deportivo. Es decir, a este pichón, por ejemplo, echarle un deportivo, una paloma, una hembra, y de ahí pues ya tendríamos un 75% de deportivo y 25% de mensajero. Entonces sí que podríamos pues más que nada tener ya un palomo para completar lo que es una tarde en el palomo deportivo. Pero tampoco es muy aconsejable, ya que el mensajero pues transmite lo que es mucho celo en lo que es el tema del cajón. Y aparte también son palomos muy territoriales. Es decir, estos palomos en lo que es el vuelo en un palomar tendría que volar solo, ya que estos palomos al ser tan territoriales pues lo que haría más que nada se enrecela mucho más en el palomar. Entonces sería un palomo que tendría que volar solo, ya que estos palomos pues al ser así, tener ese carácter, no podrían apenas competir, nada más sabiendo que hay otros palomos en el palomar que están volando al mismo turno y lo que haría es venir para defender el palomar. Entonces estos palomos, si queremos tener algún cruce de estos, es más aconsejable siempre que vuele solo, es decir, el turno, el día que le toque a él para competir en palomos deportivos, hablamos de un segundo cruce, tendría que volar solo, ya que aunque sea de segundo cruce, tiene este instinto. Bueno, esto también pasaría en el tema del palomo de trabajo, es decir, si ahora le echamos, por ejemplo, un buchón valenciano, una paloma, los hijos, también pasaría lo mismo, serían muy territoriales, porque eso se transmite, y para quitar esto necesitaríamos mínimo tres cruces. De tres cruces al cuarto cruce es cuando ya más o menos le tendríamos que quitar ese defecto, podríamos decir, ¿no? No es un defecto, ya que es un instinto, pero es el único que podríamos hacer, sería con varios cruces. A partir del tercero ya podríamos tener un palomo más muy diferente. Bueno, ahora voy a mostrar el padre del pichón, el mensajero, y vais a ver qué palomo más bonito, un palomo bien hecho y muy recio. Bueno, voy a mostrar el padre del pichón, el mensajero, y vais a ver qué cosa más bonita. Bueno, pues aquí tenéis el padre del pichón, este es el mensajero, es un palomo muy buen criador. Aparte que ha criado a su hijo, también me ha criado dos puestas de deportivo, porque resulta que tenía dos palomos de deportivos que no criaban bien y le pasé las puestas. Aproveché con él para pasar las puestas
y me los crió perfectamente. Es un palomo, pues, que da gusto verlo criar y cómo echa hacia adelante sus crías. Bueno, amigos, pues aquí os dejo este vídeo. Espero que os haya gustado y no olvidéis suscribiros. Iremos subiendo más vídeos durante la semana y viendo lo que nos gusta, que son los palomos. Muchas gracias a todos.